Ya, los puntos eran sobre la casa del profesor, la titularidad de la profesora Viviana, los informes psicológicos de nuestros niños y era hablar sobre en qué lo queda el sumario de la ex profesora de esta escuela. El alcalde en la reunión quedé satisfecha sobre las respuestas que nos dio. Ojalá se puedan cumplir y seguir trabajando en conjunto con el alcalde, con el DAEM, con los apoderados, que es el apoyo fundamental que tenemos en este establecimiento, somos los apoderados. Muy feliz, contenta de haber estado con él porque era esperada esta reunión, estábamos esperando desde septiembre del año pasado y satisfecha de haber tenido al alcalde acá, más tranquila porque era anhelada esta visita del alcalde. Cumplimos, o sea, recibimos buena respuesta de parte de don Jorge y del alcalde, así que hasta el momento feliz porque ya nos tienen solucionado el problema que nos aquejaba un poco acá. Me parece bien que ellos estén acá y así se dan cuenta de lo importante que igual es su visita acá y que ellos se enteren y vean por su propio ojito la situación que nos aquejaba en el fondo. Bueno, estuvimos en una reunión bastante interesante, importante, con la comunidad escolar de Tunga Sur. Primero estuvimos en la sala, en el aula, con los niños, para ver cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque es allí, en el aula, donde se produce, digamos, la amalgama entre el proceso de aprendizaje y también el proceso de enseñanza. Estuvimos dialogando con los alumnos y fue un encuentro bastante interesante con la profesora, el alumno, la asistente de aula. Luego esta reunión con los padres y apoderados que estaba pendiente, teníamos un acuerdo con el señor alcalde de poder llegar a esta reunión y poder dialogar con los padres y apoderados. Dentro de varios puntos que ellos nos habían planteado el año 2016, nosotros teníamos ya varios puntos en que habíamos dado respuesta. Ejemplo, no lo recuerdo bien, pero poner un profesor de educación física siendo una escuela multigrado, una escuela unidocente. El año pasado, 2016, tuvimos un profesor de educación física. La visita de la OPD con profesionales, psicólogo, asistente social. Luego también hicimos algunos acuerdos con los padres apoderados de poder recuperar la casa del profesor, de la profesora. Hoy día fuimos también para hacer una evaluación y hacer algunos arreglos, que era algo pendiente. Mira, ha sido una reunión muy grata, muy acogedora, donde mantuvimos un diálogo bastante amplio. Hablamos de todos los temas de la comunidad, de este sector, pero vinimos a ver cosas precisas como el tema de la educación. Hemos llegado a algunos acuerdos como poner al servicio la casa de del profesor, que ya que la profesora se quiere quedar en el sector. Además también hablamos del tema de salud, también hablamos del crecimiento y además el optimismo, pero realmente impresionante el cambio que ha tenido Tunga en estos últimos 2 años. Así que nos vamos muy contentos, muy fortalecidos de ver cómo ya las cosas se han estabilizado, ya el ambiente es mucho mejor y ahora tenemos que ahora darle una estabilidad a todo lo que son los nombramientos que me han pedido, tanto de la profesora a cargo del colegio como también de la posta.